Buenos días. Hoy marcamos un hito importante en mi gestión en la lucha contra los cárteles empresariales y la defensa de la competencia en nuestro país. Los hechos que daremos a conocer son de suma gravedad. Información sobre el resultado de una investigación que ha realizado la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi en primera instancia a empresas constructoras que se habrían coludido para repartirse licitaciones que convocaba el Estado peruano. Como resultado de esta investigación, Indecopi sanciona en primera instancia a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia a 33 empresas, incluyendo 26 de sus ejecutivos, por haber formado un cártel y haber acordado repartirse diversas licitaciones convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías y otras entidades del Estado para la ejecución de obras en carreteras a nivel nacional. 33 empresas constructoras que se habrían coludido para repartirse 112 licitaciones que convocaba el Estado para la construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento de carreteras. Este reparto de las licitaciones se realizó a nivel nacional entre los años 2002 y 2016. Como es conocido, una de las modalidades de conductas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Libre Competencia peruana, Ley de Represión de las Conductas Anticompetitivas, son acuerdos entre empresas postoras para no competir y repartirse las licitaciones. Este tipo de conductas ilegales generan que el Estado termine pagando un mayor valor debido a que los postores dejan de competir por las licitaciones. Como presidente del Indecopi, quiero darle a la ciudadanía el mensaje de que estamos comprometidos con la autonomía resolutiva para la institución y todos los esfuerzos para facilitar el trabajo de los especialistas, para que sigan desarrollando investigaciones con toda autonomía y tecnicismo y sigan detectando, desarticulando y sancionando cárteles empresariales que tanto daño causan a la economía nacional y frena nuestro desarrollo. Muchísimas gracias. Indecopi. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.